you Ah. Uh. Shambha Namaskaram. Namaskaram a todos. Bueno, el virus está pasando su factura en muchas naciones. La situación en los Estados Unidos no se ve para nada bien. Las muertes simplemente se multiplican día a día. España ha superado a todas las demás naciones en cuanto a número de muertos. En India también ha habido un aumento. En comparación, nos vemos bien, pero el aumento no es alentador. Los últimos dos días, el tipo de aumento que hemos visto. Afortunadamente, el aumento está en gran parte relacionado con un grupo específico, así que probablemente los rastrearán y controlarán eso. El aumento no es general, lo cual es algo positivo. Pero India tiene otro tipo de problemas. Ya en nuestra área local, ya hemos registrado más de 2.000 familias que necesitan alimentos de inmediato. Nos estamos preparando para eso. Probablemente en otros dos días estaremos montando una cocina comunitaria. Suministrar alimentos es mucho más fácil para aquellos que tienen medios para cocinar y hacer. Pero hay muchos que ni siquiera pueden hacer eso porque su sustento es a diario. Los que tienen tierras, los agricultores que tienen tierra, de alguna manera se las arreglarán un poco. Pero aquellos que son vendedores de verduras, vendedores de flores, haciendo trabajos serviciales, trabajo agrícola, no hay trabajo en ninguna parte, así que no hay dinero. Así que nos estamos preparando y hoy hago un llamado a todos, necesitamos mucho dinero. En los próximos 15 días, digamos hasta el 20 de abril o máximo hasta el 25 de abril, hasta esta fecha necesitamos un mínimo de 140, 150 millones de rupias. Ese gasto está ahí para nosotros, ya nos hemos comprometido más o menos a esto. Nuestros voluntarios chinos nos están enviando algunos miles de máscaras y guantes y esto y aquello, que está yendo a los profesionales de la salud y la policía que están sirviendo afuera arriesgándolo todo. Bueno, estos son tiempos difíciles. Todo el mundo debería levantarse y hacer lo que pueda. Alguien como Ratan Tata sale y no solo dona 15 mil millones de rupias de su riqueza personal, no de la RSE, de su riqueza personal. Y luego dice que si es necesario, daré mi riqueza entera si la nación lo necesita. Así que... Por favor, donde quiera que estén, de cualquier manera que puedan contribuir. Ahora mismo es necesario. Tenemos voluntarios dedicados, voluntarios comprometidos sobre el terreno, pero necesitamos respaldarlos con fondos, de lo contrario no serán efectivos. Así que esperamos tu apoyo. No quiero entrar en los detalles de los horarios de trabajo que estamos estableciendo, pero parece que... Una cosa es que el virus económico ya ha llegado a la India rural. El virus todavía no está demasiado presente en la India rural. Espero que se mantenga alejado, porque los problemas económicos sí son difíciles de manejar. Esta es una época en que los granjeros del sur de India comienzan a preparar la tierra. Cuando el año nuevo Tarmil termina el 14 de abril, después de eso, Comienza la preparación de la tierra, esto es muy importante para que se produzca la próxima cosecha. Si eso no sucede, entonces hay una seria amenaza de escasez de alimentos en el próximo año, por lo que no podemos permitirnos eso. En el norte de India, los cultivos han llegado al tiempo de cosecha, están teniendo serios problemas para cosechar. En Karnataka puede que hayas visto las imágenes de granjeros lecheros. Derramando miles de litros de leche, porque no hay forma de llevar su leche. Miles de litros de leche están simplemente siendo derramados, porque ¿a dónde llevarla? Estoy seguro de que hay mucha gente que la necesita. Así que ahí es donde podemos llenar el vacío. Estamos viendo cómo conectar y ver dónde hay comida y donde la gente no tiene el dinero para comprar comida. Estamos viendo cómo conectar eso llevará cierta cantidad de trabajo y desafortunadamente una cierta cantidad de exposición para nuestros voluntarios, pero estoy seguro de que podemos manejarlo con cuidado. Así que en un momento como este, no hay ninguna nación que esté totalmente preparada para manejar una situación como esta. Las naciones más ricas del mundo están temblando bajo el ataque del virus. Así que definitivamente, India, por el tipo de población y la concentración de población que tenemos, definitivamente no tenemos un sistema médico y la economía para realmente proveer todo para todos durante meses. No, eso no será posible. Así que la única manera en que esto puede suceder es que una acción cohesiva de los ciudadanos, como parte de esto, como parte de esto, el primer ministro ha dado un llamado. Mañana a las 9 pm todo el mundo debería encender una lámpara o una vela o por lo menos encender la linterna de su teléfono celular. Por favor no uses tu celular, no aquí. Nosotros montaremos un gran espectáculo de fuego porque el elemento fuego en el sistema Shuti del yoga y nuestra habilidad para levantarnos como una vida fuerte, están muy relacionados. Si queremos saber si estás vivo o muerto, comprobaremos si estás tibio o frío, para saber si el fuego está encendido o se ha ido. Todo lo que llamas vida en este planeta es solo por el fuego del sol. Una bola de fuego está ardiendo allí. Solo por eso la vida ha sucedido. Todos los demás ingredientes pueden estar ahí. Es como cocinar. Todo puede estar ahí, no hay fuego, no se puede cocinar. Así que la vida se ha cocinado a sí misma, principalmente por el fuego del sol. La energía básica en el mundo es justamente eso. Así que usar el fuego como una forma de mantenernos bien es una gran parte del sistema yógico. Como se puede tomar una ducha de agua, también se puede tomar un baño de fuego. Que estamos haciendo como Klesha Nashana Kriya está produciendo resultados increíbles para la gente. Así que mañana, como nación, el primer ministro nos está pidiendo que tengamos un poco de fuego alrededor, al menos durante nueve minutos. No tienes que parar a los nueve minutos. Les aconsejo a cada uno de ustedes: mantén una lámpara en tu dormitorio a una distancia segura de donde duermes y déjala arder cada noche hará un mundo de diferencia para ti. Así que, de lo contrario, debes tener un espacio poderosamente consagrado que sea como un fuego ardiendo todo el tiempo, ya sea esto o aquello. Una de las cosas que se debe hacer en todo hogar, siempre solía haber una lámpara ardiendo, siempre en un hogar indio. Ahora, por desgracia, porque la gente lo está viendo como un, um, un acto de una religión en particular, otros no quieren luz. De lo contrario, otros no quieren encender una lámpara porque si enciendes una lámpara te puedes convertir. Esto es simplemente estúpido. Bueno, creo que alguna religión puede reclamar el agua. Entonces no se duchen, no se laven las manos. Porque es parte de alguna religión. Antes de rezar se lavan las manos. Así que no te laves las manos porque si lo haces te convertirás a esa religión. Esto es simplemente estúpido. Así que todos los médicos están diciendo lávate las manos. ¿Quiere decir que te está pidiendo que te conviertas al Islam o algo así? ¿Todo el mundo se lava las manos? ¿Todo el mundo usa el fuego en sus casas? Esto es lo más importante, aparte del beneficio que tiene. Lo más importante es, ahora mismo, lo que decide que superemos con éxito esta situación o no, es cuán cohesivamente... India actúa como una sola persona. Esta es la única solución para nosotros. No tenemos suficientes camas de hospital, no tenemos suficientes UCIs, no tenemos suficientes respiradores. Si millones de personas se enferman mañana, solo tendremos que dejarlos morir. Esa es toda la opción que tendremos. Así que no lo llevemos allí. Es muy importante que todos nos unamos, independientemente de tus creencias religiosas, ideologías políticas, cualquier tontería que seas. Hagamos una cosa sensata que nos mantengamos unidos como una nación porque, ahora mismo, el virus no está haciendo ninguna distinción. Si eres de esta religión o de esa religión, cuál es tu ideología, no lo comprueba. Está yendo encima de todo el mundo. Comenzó en la China comunista. Ahora invade la América capitalista. No puedes detenerlo. No es un virus comunista. No tiene ninguna ideología, ninguna religión. Solo va por ti. Así que vayamos también por él. Como uno solo. Esto es importante. Así que mañana les diremos lo que haremos en el centro de yoga. Lo más probable es que también lo transmitamos en vivo por Internet. Así que por favor estén atentos y con nosotros. Sacaremos esto adelante. ¿Preguntas? Sadhguru, esta pregunta es de Rohan. Sadhguru, he leído que solo te has recuperado un 90% del agotamiento de tus energías durante la consagración de Dhyanalinga y. y ¡Ey! Me veo al 90%. Vamos, ¿ah? ¿eh? Y que necesitas un tiempo prolongado para ti mismo, para recuperarte completamente. Como el mundo parece haberse detenido, ¿puede ser este un momento para rejuvenecerte y volver al 100%? Bueno, hasta yo lo pensé. De todas formas, déjame explicarte este asunto del 90%. Bueno, después de Diana Linga o durante ese proceso, Usé peligrosamente mis energías y mi cuerpo porque no tenía ningún plan de vivir más allá de eso. De acuerdo con el plan, pensé, después de esto nos iremos. Así que nosotros no lo hicimos con cautela, lo dimos todo, porque no había tiempo para la cautela, el tiempo se acababa. Sabíamos que si no lo terminábamos en un cierto lapso de tiempo, perderíamos todo el margen de tiempo. Así que nos fuimos con todo y aquellos de ustedes que estuvieron conmigo en esos tiempos saben en qué clase de estado me metí. En cuestión de tal vez tres o cuatro meses debo haber envejecido unos 25 años. Todo cambió, mi apariencia, mi todo. Pero desde entonces me he estado recuperando. Puedes ver que me estoy haciendo más joven. De 2000 a 2020, puedes ver que soy mucho más joven, mucho más en forma, mucho mejor, todo. Así que yo... Hay ciertos aspectos de los que no nos hemos encargado. Esos aspectos solo son importantes si estamos haciendo muchas consagraciones. En un tiempo planeamos que haríamos muchas consagraciones en todo el mundo. Bueno, esas cosas no han sucedido. Puede que hagamos una. Habíamos planeado hacer una a finales de este año, la consagración de Debbie en Estados Unidos. Ahora el virus tiene que darnos permiso. Para hacerlo o no, ya veremos. Así que las consagraciones han sido un reto debido a ciertos aspectos de mi sistema energético que no han sido puestos en su lugar. Incluso yo pensé, estas tres semanas son un momento maravilloso para yo hacer algo al respecto. De la mañana a la noche me mantienen ocupado. Estamos grabando algo a lo largo del día, estamos haciendo esto y aquello, y la organización de la actividad exterior está sucediendo. Bueno, hay. La única ventaja es que lo hago con una distancia social sustancial, es decir, en gran parte por teléfono o por videoconferencia, lo que sea estoy um, trabajando en gran parte bajo un árbol de mango. esa es la única bendición. Los mangos no están maduros todavía. estoy esperando pero no sucede porque porque casi en los últimos 15-20 años no he estado en India ni una sola temporada de mango. Hubo un tiempo, la temporada de mango significa me ponía a dieta de 100% mango. Durante uno y medio a dos meses no comía nada más que mangos. Bueno, alrededor de la ciudad de Mysore, conocía cada árbol. ¿Cómo sabe la fruta? Cuando me invitaron a las celebraciones del centenario de la Universidad de Mysore, compartí algo de mi conocimiento sobre los árboles de mango en los jardines de la universidad. Cada uno de ellos me aseguré de probarlos y sabía qué árbol es qué. Así que... Mejor no me meto en eso. Así que estoy trabajando bajo un árbol de mango, lo cual es una bendición. Aparte de eso, en cuanto a tiempo, no, este no es un tiempo libre, esto es mucha actividad, mucha gestión de las cosas. Así que, acerca de recuperar este 10%, eso sería muy esencial si vamos a entrar en fuertes procesos de consagración. Afortunadamente, en los últimos años, cualquier consagración que hicimos, otras personas me apoyaron, así que... Las cosas pasaron, a veces sufrimos un poco. Cuando hicimos la consagración de Devi, bueno, perdí el gusto, el sentido del gusto y del olfato durante casi un año y medio. No ahora. Ahora puedo leer y saborear porque inmediatamente la gente pensará que tengo el virus. Esto fue hace seis, siete años. Así que casi por 18 meses, todo lo que comía se había unicel. Nada, ningún sabor en absoluto. Bueno, ha vuelto, me he recuperado de eso. Físicamente estoy bien, no hay ningún problema. Pero si nos metemos en ese tipo de trabajo y actividad, entonces vendrán algunos desafíos. Desearía que pudiéramos hacer eso, pero ese tipo de tiempo no está ahí ahora mismo. Pero veamos, todavía hay tiempo. Porque incluso el bloqueo de India se acaba para cuando vayamos a Europa y a América. Y África, donde quiera se suponía que íbamos a ir. No creo que eso se aclare en las próximas seis semanas o más. Así que hay tiempo. Esperemos que podamos hacer algo. Sadhguru, esta pregunta es de Sangeet Narayanan. Namaskaram, Sadhguru. Dijiste que si nos hemos empapado de la esencia misma del programa de Ingeniería Interior, nuestra misma presencia puede ser transformadora. ¿Puedes, por favor, explicar más sobre esto? Creo que hace unos días en uno de estos darshans hablé sobre eso, tal vez no ahondé en ello. Dije: Shambhavi Mahamudra no es una práctica. Es como: tenemos un templo de Dhyanalinga. Alguien va y barre el templo, porque no hay otro ritual para mantener el Dhyanalinga. Alguien barre, alguien limpia, alguien mantiene la atmósfera. Eso es todo. ¿Están haciendo algo por el Dhyanalinga? No. ¿Solo están haciendo algo por el suelo, la atmósfera? Cosas así. Así que una vez tienes Shambhavi Mahamudra, si es como es, es una cierta consagración. Siempre he estado diciendo esto: la consagración más fácil que puedes hacer es un ser humano vivo. No es por nada que el ser humano es el pico de la evolución en este planeta. Es el mejor material que puedes encontrar. Pero el único problema con el ser humano es... el día, cuando vienen para el día de la iniciación, están deslumbrados y están... ¿Sabes? Lágrimas de éxtasis, fluyendo. Ah, en unas horas o unos días, dependiendo de quiénes sean, harán un giro en U... No todos, pero una gran cantidad de ellos. Normalmente, el término más despectivo que usan contra mí es, oh tenemos que, esto fue maravilloso, pero tenemos que volver a la vida normal. Esto es horriblemente insultante. Están diciendo que ser pacífico, ser alegre, ser dichoso, es anormal. Ser miserable, estar preocupado, ser ansioso, ser un bulto de nada. Es normal. Muy despectivo hacia mí. Así que, debido a las tontas ideas de su normalidad, Arangiro un han invertido en la miseria. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de esto. Cuando me pasó por primera vez, donde me senté así y estallé en éxtasis. Pensé: esto es: haré que el mundo entero esté extático. 38, 30, ahora casi 39 años. Hice un plan, dentro de dos años y medio, haré que el mundo entero esté extático. Porque quién no lo querría. No hay ningún tonto como un joven tonto. Tenía 25 años. Y había encontrado una mina de oro. Y sabía, puedo hacer esto. Porque no tienes que hacer nada. Si simplemente te sientas aquí sin enredarte con tu mente, te volverás extático. Así que pensé, ¿quién no lo querrá? Una cosa tan simple y tan fantástica. ¿Quién no lo va a querer? Bueno, 39 años. Lentamente dándome cuenta de que la gente tiene... Tantas inversiones en su miseria, aunque les muestres una forma extática de vivir. Ah. Si se levantan y caminan, quieren llevar este cojino, incluso la silla con ellos y caminar. Sí. cuando inicialmente enseñaba los programas de ingeniería interior. Eran solo salvajes. No estoy vestido así, llevo unos jeans descoloridos y una camiseta. Hablando salvaje, mi idioma no era culto, podía decir cualquier cosa. Andando de arriba abajo y... ¿Sabes? Anunciando una clase de cuatro días y a veces se va a seis días, a veces se va a doce días. De cualquier forma, pero no entendieron ni una palabra de lo que estaba hablando. Incluso ahora no lo hacen. Pero sus vidas se transforman. Porque esa es la única manera en que funciona. Nadie se transforma por las palabras. Las palabras son porque son tan estúpidos. Si los hace sentar aquí, se volverán locos. Tienes que decirles algo. Mira, incluso esto es un darshan. Eso significa que debo solo sentarme, ustedes deben solo mirar. Pero si solo me siento aquí, te volverás loco. ¿El qué está haciendo? Solo está sentado, ¿qué estamos mirando? Entonces tengo que hablar. De lo contrario. No hay necesidad de hablar. Verás si voy a las aldeas, si solo entro, todo el mundo estalla en lágrimas. Porque ellos no le dan mucho valor a todas estas demasiadas palabras. Así que te hemos consagrado con Shambhavi. Si lo vives, no tienes que hacer publicidad. Haz ingeniería interior, haz ingeniería interior todos los días. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, por favor. Yoga Ah, ¿Por qué no están viendo nada? Estás diciendo cosas maravillosas, pero tienen que ver cosas maravillosas, ¿no es así? Cuando te ven, deben sentir, wow, quiero ser así. Si eso ocurre, la transformación ocurre. Así que, porque es una consagración, en cierto modo, lo que estamos tratando de hacer es crear templos andantes. ¿Sabes? Si construyes un templo de piedra, está solo en un lugar, no puedes llevarlo a ninguna parte. Bueno, Diana Linga, si estás dispuesto, porque es una forma no física, está disponible en todas partes, pero eso necesita un cierto nivel de receptividad. Por eso pensamos, crearemos millones de templos andantes. Así que cuando caminas, aquellos de ustedes que están iniciados, cuando caminan a cualquier parte, cuando están en su casa ahora mismo, deben entender, son un templo en su casa, son un templo en la calle. Debes caminar sabiendo esto. La gente vendrá a ti de cierta manera. No tienes que predicar nada, no tienes que hacer publicidad. No tienes que poner, tener ingeniería interior tatuado en tu frente. Ninguna de esas cosas son necesarias. Simplemente sé, realmente, 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 que vivas respondiendo constantemente de manera ilimitada, sin ningún sentido de límite. En el nivel de tu emoción eres como una madre para el mundo. No hagas nada. Simplemente siéntate ahí. La gente se transformará, no solo la gente, las plantas responderán, los animales responderán, todo lo que te rodea, incluso las cosas inanimadas reverberarán de manera diferente, 100% te lo digo. Bueno, hay muchos científicos de texto que inmediatamente dirán, oh, está difundiendo pseudociencia. Bueno, su idea de la ciencia es rudimentaria. Los verdaderos científicos nunca dirán tales cosas, porque saben, lo que exploran es una pequeña parte. Lo inexplorado es ilimitado. Así que no importa quien diga qué. Si tú vives con estas dos cosas no entendiste nada más. Solo tienes que mantener la atmósfera limpia. Mira ahora mismo está el templo de Dianalinga por muy poderoso que pueda ser. Si pones basura delante del templo. Aunque sea muy poderoso la gente no irá allí. Si lo mantienes de cierta manera la gente irá. Así que tu práctica es solo eso: limpiar el lugar y quitar las telarañas todos los días, eso es todo. No estás haciendo nada para energizarlo, no es como Shakti Chalanakriya, estás tratando de construir algo que es un asunto largo. Por eso nos cambiamos a Shambhavi, porque no vi que la gente tuviera ni la perseverancia, ni la determinación, ni el compromiso de trabajar realmente para elevarse a sí mismos a otro nivel, porque eso es mucho trabajo. El Kriya Yoga es mucho trabajo. Por eso llegamos a Shambhavi Mahamudra. Mudra significa que ya está ahí. Simplemente lo experimentas, lo vives, eso es todo. No tienes que hacerlo. Pero solo quitando diariamente las telarañas, limpiando el suelo, este es todo tu trabajo, el resto sucederá. La siguiente pregunta es de Vijay Das. Namaskaram, Sadhguru. En una de las citas dijiste. Sadhana no es el camino, pero sin sadhana no hay camino. No entendí esto. ¿Puedes, por favor, ayudarme a entender esto? No, lo entenderás por la noche cuando lo diga, por la mañana cuando la alarma suena a las cinco en punto, de repente no lo entiendes. ¿Qué es esta sadhana? Porque tanta gente dijo que no tienes que hacer nada. Incluso Sadhguru ha dicho muchas veces no hacer nada es lo más elevado. Entonces por qué me pide que me levante por la mañana y haga algo? No haré nada. No, no hacer nada significa no, duermes, no debes dormir, no debes roncar tampoco. Eso es no hacer nada. Dormir no es no hacer nada. Estás durmiendo, ¿de acuerdo? No hacer nada significa que no duermes, no piensas. No sientes, no roncas, no haces nada. Simplemente. Para esto necesitas un enorme nivel de conciencia y de alerta en el sistema. Eso no va a suceder simplemente. Así que ahora mismo es mejor hacer algo. Usa algunas herramientas. Sadhana significa una herramienta, no una práctica. Estás usando herramientas. Sin herramientas los seres humanos no serían nada. En serio, no seríamos nada sin nuestra habilidad para usar herramientas. Así que si quieres que algo venga en tu dirección, tendrás que hacer ciertas cosas. Esto sucedió. Un cliente muy odioso y ruidoso vino y se instaló en una mesa reservada en un restaurante. Estaba reservada para otra persona, pero vino y se sentó. No dejaba de hacer señas a los camareros, pero lo ignoraban porque está sentado en la mesa equivocada. Está marcado ahí, está reservado, pero él se sienta allí. Luego gritó con fuerza, si tuviera que conseguir algo de agua en este maldito lugar, ¿qué tendría que hacer? Así que el gerente se acercó a él y le dijo, ¿por qué no se prende fuego usted mismo? Entonces vendrá. Si te prendes fuego a ti mismo, el agua llegará en gran cantidad, no solo en un vaso. Así que la sana es igual, estás tratando de prenderte fuego a ti mismo para poder atraer algo hacia ti. Es una herramienta, no solo para la salud y el bienestar, es una herramienta para atraer una dimensión que no está ahí todavía. La próxima, la siguiente pregunta es de Disha Bangalore. ¿Cómo hacer que la mente trabaje para nosotros y cómo deshacerse completamente de ella debilitando la programación subconsciente? ¿La mente de quién está hablando? No, no, la gente, la gente está viendo cómo hacer que la mente de sus maridos trabaje para ellos, cómo hacer que la emoción de su esposa trabaje para ellos. Sí, sí. No es una broma. Verás, <laughs> en un tiempo como este, solo debería estar dándote consuelo. No te preocupes, estoy contigo, todo está bien. Pero, ¿qué hacer? No soy de esa clase. Soy un tonto realista, ese es el problema conmigo. Puedes ser un tonto realista o un tonto no realista, esa es toda la opción que tienes. Si crees que eres inteligente, eres un maldito tonto. Así que soy un tonto realista, no soy un tonto irrealista. Así que tonto realista significa esto, siempre estamos buscando qué es lo correcto en una situación dada. No esperamos que Superman, el hombre araña, caigan sobre nosotros y hagan algo por nosotros. Allá ves todas estas serpientes colgando aquí, sin poder hacer nada por nosotros, simplemente cuelgan ahí. Nosotros solo las disfrutamos como son. No esperamos que vengan y eleven tu kundalini. No, no, hay personas así. Si la tienes aquí, así, una gran serpiente. Entonces pensarán, oh, esta serpiente, si la miro y la adoro, vendrá y se elevará en mí como kundalini. Por eso las colgamos allí, encadenadas. Así que tú quieres, tú todavía no. Me has dejado claro la mente de quién quieres controlar. Porque generalmente esta es la cosa. Esto es lo que llamamos familia, esto es lo que llamamos sociedad. Eso significa, tu mente debería trabajar para mí. La mía no funciona para mí, ese no es el problema. Tu mente debería estar trabajando para mí. Debes pensar como yo quiero que pienses. Debes sentir como yo quiero que sientas. Yo no estoy sintiendo así, ese no es el problema. Tú debes sentir por mí. Mira cuando dices, debes amarme, debes tener amor por mí. ¿Significa qué? Eso significa, quiero que tus emociones sean como yo quiero. No, no, no. Solo puedes decidir sobre este. ¿Cómo pueden ser mis emociones? ¿Cómo pueden ser mis pensamientos? Puedo decidir. No soy quien para decidir cómo debe ser el pensamiento y la emoción de otra persona. Pero siempre la preocupación es esta. Pero estoy seguro de que Disha es una chica maravillosa y está preguntando por su mente. ¿Cómo tener control sobre mi mente? Primero debes decidir si quieres controlar tu mente o liberar tu mente. Por favor, considera esto. Todos ustedes que siempre están pensando en controlar su mente, primero decidanse: ¿Quieres esto controlado? ¿Quieres esto liberado? O oh, entonces me volveré loco. ¿Quién dijo que no lo estás ahora mismo? ¿Tienes un certificado así? Esto sucedió en la ciudad de Bangalore. Un joven de 16, 17 años tuvo algunos problemas psicológicos en aquellos días cuando yo era joven. En esos días no hay sensibilidad sobre estas cosas. Si alguien está un poco perturbado psicológicamente, inmediatamente dicen, está loco. Así que fue al Instituto Nimhans en Bangalore. Estuvo hospitalizado durante unos tres meses o cuatro meses y luego regresó. Por la noche donde se reúnen todos los jóvenes, también fue allí. Entonces, uh, ah, estás loco, ¿no? Tú te has ido, estás chiflado. Porque has estado en el hospital mental por cuatro meses. Estás acabado, lo que sea. El chico estaba herido, pero no sabía qué hacer. Dos tres días fue allí y todos los días lo molestaban con esto. Así que un día sacó un papel de su bolsillo y dijo: Miren, aquí tengo un certificado de que ahora soy normal. Ustedes tienen uno. El hospital le dio un certificado de que ahora él es normal, está en condiciones de volver. ¿Alguno de ustedes tiene? ¿No tienen? Yo soy el que tiene un certificado. ¿Quién está acuerdo? ¿Quién está loco ahora? Así que lo primero es, disha y todos los demás, solo considera esta pregunta profundamente en las próximas 24 horas. ¿Quieres tu mente en control?

arveshwraya <speaking in Hebrew> sham